demasiado corazón y esperan tu renuncia. Los únicos vencidos, corazón, son los que nunca luchan. No los dejes, corazón, que maten la alegría. Remienda con un sueño, corazón, tus alas malheridas. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Y recuerda, corazón, la infancia sin fronteras, el tacto de la vida, corazón, carne de primaveras. Se equivocan, corazón, con frágiles cadenas, más viento que raíces, corazón. Hola, buenas noches, bienvenidos a Tu Carta de Nuestra Voz. Esta noche con invitados, bueno, antes que otra cosa, necesita, buenas noches. Pero, milagro, dichos los ojos que se dignan a verte el día de hoy. Mira, hasta salió el sol, hasta dejó de llover. Sí, ¿verdad? Sí, qué milagro, Israel, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Sí? Ya nos tenías muy abandonados. Aquí escribieron dos que tres fans tuyas ahí. ¿Dónde está Israel? Quiero ver ya. Estoy triste, me voy a poner a llorar. No, ya. Lo voy a mandar a seguir a ver si no está con otra muchacha. Tan así. Nada más para que veas. No, es que en realidad querían saber cuándo los tacos. Ay, a veces. Pero bueno, Teresa, hoy tenemos una invitada especial, invitada de lujo, Andrea. Qué lindo, muchas gracias. Hola, Andrea, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches a todo su público querido, muchas gracias. Y Andrea nos viene a hacer unas lecturas muy emotivas. Bueno, no lo he leído, pero ya ha venido anteriormente aquí a compartirnos unas cartas y realmente lo que escribe es muy, muy, muy emotivo, muy bonito. Entonces, no dudo que hoy sea así. Muchas gracias. Sí, pues quisiera recordar la historia cuando ustedes me indiquen. Sí, tú, platícanos. Es una carta para mi verdadero padre y para el hombre que amo y que me ama. Anteriormente vine a leer una carta para mi madre, mi verdadera madre, y para otra mujer. Y en esta ocasión leo una carta para mi padre que yo escribí y, por supuesto, para el hombre que amo. Muchas gracias. Qué bonito, qué bonito. Que no se pierda esa bella costumbre. Claro. Describir a los que amamos. Describir a los que amamos. Yo soy amante a la antigua, ¿no? Como dice. Muy bien, muy bien. Debería ser ejemplo para muchos, ¿no? Seguir amando a la antigua. Y que vamos dejando de lado el género epistolar también, ¿no? Y es muy importante las cartas de amor que están llenas de tanta vida, tanta comunicación, de todo lo que es la escritura y el amor, ¿no? Pues, muchas gracias. Que una pequeña reflexión, que aparece, pues bueno, el mensaje de texto, ¿no? Sí. Que en cierto punto sustituyó o vino después de la llamada por teléfono. Aparece el mensaje de texto, después viene el WhatsApp, que es comunicación puro texto, y en el mismo WhatsApp incluye el mensaje de voz, ¿no? Sí. Y así como que es una cuestión que da vuelta y que va a punto otra vez a la llamada por teléfono, ¿no? Cuando originalmente la llamada por teléfono servía elementalmente para cortar distancias pues, muy largas, ¿no? Y hoy ya está en otra condición, otra situación, ¿no? Creo que por ahí se van como que entre construyéndose formas, vínculos de comunicación que exigen cada vez menos la cuestión presencial y hacen una cuestión más ¿cómo se llama? Virtual, ¿no? Sí. Pero
A lo que voy es que nada de eso va a sustituir, pues, hablar frente a frente, mirar a los ojos, escuchar a las personas de viva voz. Dicen por ahí que el cine en quinta dimensión, pues, es el teatro, ¿no? El teatro, por encima de cualquier otra ficción, pues está un orden de transmisión muy diferente, ¿no? Lo presencial, ¿no? Ya no es la cuestión virtual, ¿no? Y que creo que la escritura, el papelito tal cual, es todavía marca de un cierto romanticismo, ¿no? Que puede uno palpar, tocar, tener, ¿no? Porque cualquier imagen, cualquier texto, cualquier mensaje de voz, pues se va acumulando en una nube de internet que quién sabe dónde queda, ¿no? Y que pues es muy distinto a tener pues el papelito y la firma y la forma, ¿no? Ah, y yo sí creo en todo aquello que sirva realmente para la comunicación, ¿no? No estoy en contra de la tecnología, estoy en contra de la técnica moderna en cuanto a manifestación de la metafísica, ¿no? Todo lo que sirva a la cuestión ontológica, amorosa. Eso es bellísimo. Alguna vez me decía mi psicoanalista, bueno, yo le preguntaba, ¿no? ¿Por qué escribimos cartas de amor? Era mi pregunta existencial en el diván. Y me dice, bueno, es que el amor sigue teniendo carta en la actualidad. Fíjate qué interesante. Escribimos cartas de amor, pero el amor sigue teniendo carta. Creo que el amor siempre ha sido amenazado. Por lo que resiste y ha resistido en diferentes campos, hoy amenazado por la virtualidad, creo, hoy amenazado por la prontitud, por el englobar, el tratar de encajonar qué es y qué no es. Creo que sigue resistiendo y resistirá, ¿no? Y pues, a pesar de que no se escriban cartas con tanta frecuencia como antes, sigue habiendo amor en muchos actos, en muchas partes, en muchas manifestaciones, en muchas formas, ¿no? Y creo que ahí se sigue jugando lo humano todavía. Sí, de acuerdo. No digo que el amor no tenga carta, ¿no? Uh-huh. Pero no solo resiste el amor, también transforma, también cambia, subvierte, es revolucionario el amor. Y que, pues, yo sí creo, por ejemplo, todo aquello que ponga en común, ¿no? Sea virtual, sea internet, la cuestión sería de construir la metafísica de la presencia, ¿no? Y por supuesto, llegar a estar presente de otra manera. Uh-huh. Y eso es una carta de amor. Pongo en común palabras de amor, palabras blancas, que van creando cercanía, como dice Heidegger, no suprimiendo distancia, sino creando cercanía. Y permiten un lazo social, pero también permiten esa deconstrucción de la metafísica, la presencia que aleja los cuerpos, que el capitalismo operando como dispositivo va detentando los cuerpos, alejando el amor para fortuir las cosas del amor, pero también sé que la tercera retorna y es el punto en el que el amor tiene carta, porque es lo que va a hacer la revolución y a subvertir todo aquello que aleja a los amantes, ¿no? Y de esto versan mis cartas. Muchas gracias. Bravo, claro, claro que sí, Santi, estoy de acuerdo contigo. Gracias, Santi. Bueno, pues, sin más, muchísimas gracias por la invitación, reitero, y procedo a leer la carta de amor a mi padre. Recordemos que es mi verdadero padre. Yo fui adoptada hace muchos años y he encontrado a mi verdadera familia, pero por cuestiones políticas no puedo estar con ellos y vamos a luchar siempre y a vencer por estar juntos, como debió ser desde un principio. Agradecía siempre con mi familia adoptiva que me ha tratado bien y me ha dado todo. Y más que gracias, devuelvo el amor, devuelvo las gracias, pero devuelvo el amor también. Pero yo digo que madre solo hay una y padre solo hay uno. Querido padre, escribo esta carta para manifestarle mi amor verdadero y hacerle llegar el poema donde le agradezco el darme la más sublime de las poesías, la vida. Porque si algo me dio la vida fue esa poesía, fue su poesía. A ti, hombre etéreo que me dio la vida, dando amor verdadero a mi madre, fecundando en ella la mujer etérea que con la entrega de su amor verdadero se dejó fecundar por usted, dejó que en sí se gestara la poesía. Que ustedes me hayan concebido,
ha sido el origen de mi poesía. Todo mi ser es la forma que tomó lo real de la experiencia poética de amor verdadero entre mi madre y tú. Ustedes han sido, son y serán y seguirán siendo poesía. Y gracias al ser de ustedes, mis verdaderos padres, es que yo también soy poesía. Soy mujer poetisa etérea. Gracias, Padre mío, por darme amor verdadero toda la vida, por hacer con tu ausencia una deconstrucción de la metafísica de la presencia y estar presente de otra forma, de forma poética. Te amo y siempre te amaré, Andrea. Esta es la carta de amor a mi padre, publicada en cartasdeamor.com y también para el hombre que amo. Ahorita no puedo decir nombres por razones políticas y por precaución, pero yo los amo mucho a ellos dos. Este hombre es mi amor verdadero, es el amor de mi vida y no quiero otro y nunca querré otro. Y sé que él me ama a mí y no quiero otra mujer tampoco. Te amo y siempre te amaré. Hola, ¿cómo estás? Deseo que bien. Yo cada día estoy mejor gracias a tu amor. En esta carta deseo decirte que eres el hombre que yo amo, el que me ama de verdad, el que conoce los secretos de mi piel y sabe bien las reglas del juego para amarme. Aludo aquí a un poema de Gioconda Belli. Esta carta es para decirte que te amo, que tu poesía me hace volar, tal y como te lo dije la segunda noche en que hicimos el amor. Te amo, experiencia mística que nunca olvidaré. Deseo agradecer los 1000 poemas que me has escrito, esos paisajes que poetizan mi feminidad, esas palabras blancas que revelan mi ser, esas cartas de amor y esas flores que solías enviar y que aún me envías. Para corresponderte tengo amor verdadero, infinito amor verdadero, y sabré merecerte, amado mío, porque te amo de verdad. Y amo infinitamente esas locuras de verdadero poeta, te amo y siempre te amaré. Cada poema, cada imagen, cada video, cada detalle, me han devuelto las ganas de amar, de vivir, de seguir la lucha por la vida. Eres imprescindible para mí. Deseo que sepas cuánto amé aquel día en que te vi jugar en la cancha de fútbol. Deseo que sepas que siempre estaré a tu lado. Amé también cada poema que hiciste por jugada amorosa. Aún hoy continúo escribiéndote poemas sobre aquel día inolvidable e inmenso en mi vida. Amado mío, me despido. No sin antes volver a decirte lo que nunca jamás dejé de decirte y demostrarte. Te amo. Te amo mucho. Mi adorado poeta etéreo, eres mi verdadero amor. Con amor verdadero, Andrea. Te amo mucho. Gracias. Qué bonito, qué bonito. Santi, aplaude. Ay, qué bonito. Muchas gracias. Gracias. Muy bonito. Se siente el amor. Sí, gracias, gracias. Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? De cuando uno escribe, ya sea a través de una carta, de un papel, de un medio electrónico, ¿no? Como son el WhatsApp, que uno se da cuenta de la sinceridad de las palabras, ¿no? Cuando uno las lee, ¿no? Y yo creo que eso es realmente el impacto que tiene una carta, ¿no? Ya sea escrita, ya sea a través de los medios modernos, ¿no? Que uno se da cuenta cuando el otro lado es sincero y llega en lo más profundo. Es, ¿no? Las palabras son aventadas a un pozo, pero es un pozo en donde esas palabras se quedan, pero para hacer crecer las aguas. Entonces, muchas gracias. Muy bien, muy bien. ¿Va? ¿Tú no tienes pocito? ¿Pocito? O sea, que digas tus palabras y que crezcan. ¿Qué descartas, pues? Yo pensé que pocito de sin fondo y bonito sin fondo. No, bueno, que si tú estás acostumbrado. A ver, tú estás acostumbrado ahora también a combatir esta. Así que. Guerra de emojis y eso. Tú das palabras, tú. Las cartas a través de cualquier medio, ¿tú das? ¿Sí? Claro. Ah, claro. Ahorita me hacían pensar, pues creo que sí es pertinente, que si no sé, sí estoy un poco en contra de la situación de los emojis y los mensajes de texto, pero es lo que hay, es lo que uno tiene al alcance de la mano ya, ¿no? Y a través de eso ocurren tanto las infamias como las cuestiones realmente bellas, ¿no? Salen versos que no precisamente son poéticos, pero pues a lo mejor es
el único papel y donde puedes plasmar algo, ¿no? Ahí sí han salido, en lo que yo escribo en muchas conversaciones, pues a veces ese verso o esa imperiosa forma de tratar de alcanzar a decir algo con tan pocas palabras que tiene uno al alcance. Y ahí queda, ¿no? Y puedo decir que ahí está la intención y pues como que los efectos del amor, ¿no? Cuando de cierta manera pues no te alcanza todo lo que quisieras tener como para dar a entenderte. Pero sí, sigo insistiendo, nada va a sustituir pues la real una realidad en la que tú convivas, compartas, veas, lo huelas, lo escuches, lo sientas, y más que la crítica hacia ese tipo de medios, creo que mi crítica va hacia la falsedad de las palabras que a veces se enuncian, ¿no? La manipulación del mensaje. Uh-huh, el te quiero tan vacío y sin sentido que a veces se escribe más por compromiso que por realmente una sensación, ¿no? Y hasta por perversión. Ajá, sí. Por esas cuestiones que encubre pues una facilidad, así como si en verdad bastara con un emoji para decir todo lo que uno quiere, ¿no? Uh-huh. Creo que da cuenta de una cierta práctica que cada vez va, en lugar de unir, va separando, va colocando barreras o significados que pues no tienen a veces sentido, ¿no? ¿Qué más quisiera yo que pues compartir hombro a hombro, sostener una mirada, confórmate con que al rato te mande un mensaje que ya llegué, ¿no? O que estoy bien, ¿no? No sé, creo que en esa falsedad que muchos sostienen, que es tan volátil, ¿no? Porque no solamente es en esa parte, también es en lo que se deposita del otro lado, ¿no? Cuando es que no me contestaste en 3 segundos mi WhatsApp, me dejaste en visto y creo que pues... Ya no me quieres. Ya no me quieres, ¿con quién estás hablando? ¿Qué estás haciendo? Y así como que, espérate, pues eso no... No es que no importe, más bien se le está dando un lugar, un valor de otra operatividad, no sé. Creo que en ese sentido, ahí la forma en la que pues creo que está teniendo nuevos canales de manifestación del amor, pues no estoy tan de acuerdo, ¿no? Yo sigo creyendo firmemente en esta carta, en esta poesía, que si bien abre un sendero para interpretar y sentir cosas maravillosas y si a uno se lo dirigen, digo, qué padre, qué buena onda, ¿no? Que precisamente es la diferencia entre lo que uno escribe en 2-3 emoticones y lo que uno se tarda elaborando ese tipo de escritos, ¿no? Que en cierto punto, pues esto ya es más poético, más de un otro orden artístico que la facilidad de agarrar 2-3 imágenes y decir que lo quiere o lo ama a uno con eso, ¿no? Sí, siempre, sin duda no, nunca va a suponer, ¿no?, esa intensidad del alma, ¿no?, un emoji, un mensaje, ¿no? Y yo creo que también es mucho por los miedos modernos, ¿no?, de amar, de enamorarse, de decir las cosas, como dices, de frente, ¿no?, de hablar cara a cara, ¿no?, de saber qué es el impacto. Y como dices, uno cuando escribe una carta así en papel, no escribe una, porque a lo mejor hay gente que dice, no, pues escribe una y ya qué fácil, ¿no? Porque a veces uno hace también sus borradores, tacha y, no, esto no se lo voy a decir, ¿no? Tal como los mensajes de texto, ¿no? Borro, 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 escribo, borro, 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 borro y no me atrevo, ¿no? Pero ya sabes que una vez entregada la carta ya no hay mucha gente. Y requiere, yo creo que más valor escribir una carta que mandar un emoji. No, algo. Sí. Aunque algunos a veces, los más jovencitos, por así decirlo, se les complica, ¿no? Incluso mandar ese tipo de mensajes, ¿no? Pero es
precisamente, ¿no? Por lo que te han vendido la idea de lo que debe de ser estas aplicaciones de mensajería instantánea, ¿no? Que simplemente son pues, para cortar a lo mejor tiempos, ¿no? En casos necesarios, ¿no? Pero ¿qué tal? Mando una pequeña rosa en un emoji, pero es una metáfora de amor realmente, es un mensaje, un detallito que es realmente amor, por supuesto que no es suficiente para poner la carta, ¿no? Pero si yo veo que alguien sí hace su falta en ser en una pequeña imagen, y es bueno, no es porque tenga poco tiempo, te dedique poco tiempo, ¿no? Pero si tú me estás diciendo algo y lo acompañas de una pequeña rosa, sí se vuelve poético, ¿no? Pero si está subordinado a la metafísica, jamás. Y lo que yo iba a decir es que el amor es amor verdadero, y por supuesto que el capitalismo es depredador, mata, asesina, secuestra, tortura, es horrendo. Pero el amor nunca es relativo y nunca lo puede destruir. Nos podría matar, pero no destruir. Y el amor hasta salva vidas, y por supuesto que es trascendental. Sí, sí, y va desde detallitos así, convierte una pequeña rosa hasta las cosas más sublimes que no, tiene la vida. Pero incluso con esas pequeñas rosas, a lo mejor al final de los mensajes, es también manipulación. Claro, por eso habría que ser amor verdadero o no es, ¿no? Es verdadero o no es. Habría, si uno es falta en ser la rosa, pues puede ser, ah, mira, yo soy tal, fulano, soy tal. A menos que uno sea alérgico, ¿no? Y diga, no, pues te la sirvió porque no puedes doler de la sombra, ¿no? Me recuerda una película muy bonita de los 90s que se llamó La Mujer de Benjamín. Sí. Sí, sobre un señor que rapta a su querida, y eso a consejo de un grupo de amigos, ¿no? Cómo él actuaba en función de lo que le dijeran, ¿no? Pero él se paralizaba frente a la belleza de esta dama, ¿no? Y eso lo traigo porque en la actualidad pues veo que hay jóvenes, lo digo porque trabajo con jóvenes, que sí les da un terror tremendo confrontarse a hablarle a su amor, a su enamorada, a la que les gusta, ¿no? Y antes de eso la buscan por el Face, están ahí. La ven en su perfil. Y es un medio para llegar a ellos, pero vaya, creo que ahí algo de lo interesante tanto en la película como con los jóvenes es cuando precisamente están esos encuentros, esos chocosos encuentros en los que uno balbucea, se atolondra, la riega y pues eso es algo del orden del amor que pues te hacen actuar involuntariamente y que precisamente da cuenta de tu ser pues todavía más auténtico, ¿no? Si bien internet te acerca en una virtualidad, jamás sustituye una autenticidad. Su medio de comunicación, ¿no? Es poner en común, y es metafísica o puede ser también cuestión ontológica, ¿no? Porque si es para comunicar, si es para poner en común en estricto sentido originario de lo que debe ser el ser que comunica, me parece estupendo poder mandar un mensaje, una carta. Pero si lo usas para ensombrecer tu existencia, para manipular al otro, para estar alienado, se llama distinto, no se llama amor, ¿no? Mira, aquí por ejemplo, la historia de la música se da a partir de qué. Cuando el hombre tiene la capacidad de transmitirla al papel pautado, ¿no? Igual la historia, ¿no? Cuando el hombre tiene la capacidad de poderla expresar de alguna forma, ¿sí? Pero, pues obviamente, en la prehistoria se utilizaban símbolos y se utilizaban ciertas cosas, ¿no? Que fue el principio. Pero aquí la diferencia es que cuando se mandan este tipo de emoticones, o como luego la manipulación de los medios también, ¿no? Que una rosa dice más que mil palabras, o sea, eso no es cierto, ¿no? Cuando sabemos que las palabras pesan más que cualquier rosa o cualquiera de estas cosas, y es específico, porque yo como emisor puedo mandar uno de estos símbolos, pero el receptor a lo mejor lo entiende de una forma diferente, o sea, no exactamente lo que yo le quiero decir. Entonces, es ahí
un gran conflicto para mí con todo esto, ¿no? O sea, ninguna imagen, en este caso que estaban hablando de los emojis y más, no va a poder sustituir a lo que se quiera decir directamente. No, por supuesto que no. No, y además con lo que mencionas, ¿no? De que los jóvenes se paralizan. Yo creo que también esa causa de ese, bueno, ahora moda, ¿no? De que no quieren ser el amigo forever, ¿no? Entonces, como ya se impuso todo eso, entonces ya muchos pierden el miedo, no tanto por el rechazo, sino a lo mejor por el qué dirán, porque ahora tú vas a ser ese que encabeza los memes, porque ahora ya se manejan así todos los jóvenes, ¿no? Yo ya, no, es que no quiero ser el meme de alguien, ¿no? Entonces, pues yo creo que deberían de darse cuenta, de dejar a un lado todos estos mensajes, que es muy difícil, sobre todo para los que están muy metidos y ya inmersos con la tecnología y con las redes y todo, dejar a lo mejor de lado esa vida de memes, ¿no? Porque incluso hasta en el lenguaje que utilizan son memes, ¿no? LOL, XD y ese tipo de cosas. Tal vez tratar de recuperarse a sí mismos como seres valientes, que amen así tal cual, ¿no? Que se dejen llevar para que experimenten un poco lo que es a lo mejor enfrentarse a sus propios temores y sus propios amores, ¿no? A lo mejor se van a llevar ahí una sorpresa muy grata, si se dejan, ¿no? Porque todos tienen a lo mejor alguna idea de que es que si yo le digo algo tierno, algo bonito, no me decir, ay, sí, pero te quiero como amigo, ¿no? Pero ¿y si no? Pero ¿y si realmente está esperando a esa persona que atraviese la pantalla y se pare enfrente y le den una rosa, le den un detalle o algo? Entonces, imagínense cuántas personas han perdido a lo mejor oportunidades por una carita, ¿no? Que digan, ah, porque a lo mejor para mí una carita de sonrisa es una carita de, ay, qué buena onda, y a lo mejor para otra persona es de emoción. Entonces, pues para empezar, yo creo que ahí no, nunca se va a dar el mensaje adecuado, ¿no? A menos que ya sea un poco más explícito, claro. Pero es que, bueno, el lenguaje es simbólico, ¿no? Uh-huh. En lo real, pues es completamente inefable. Podemos decir algo de forma poética, sí, sobre lo real, los grandes poetas, los que hacen el imposible de la poesía. Además, yo creo que un buen acompañante de las palabras son, claro, los gestos, sí, las miradas. Sí, yo, ¿no?, lo que estaría en contra es de la metafísica, ¿no? Yo lo que estoy en contra es de la metafísica, ¿no? Del amor verdadero y del sentido del ser que pasa por el amor. Parece cursilería, pero pocos se atreven a amar realmente. Uh-huh. ¿No? Todo el mundo le gusta gozar de esto, mensaje, oprimir, perversión. Y está por el lado de atreverte, pero también está por el lado de si alguien te dice no, hay que respetar, porque muchos se atreven a muchas cosas y son capaces de cosas que, en nombre del amor, que tampoco se vale, y lo ves en internet, lo ves en todos lados, ¿no? Si alguien dice no, yo tengo mis amores, hay que respetar. Y si alguien dice, bueno, te estoy dando una oportunidad, pues adelante, sean honestos y créeme que la vida es el amor, porque decía Lacan, hacer el amor es poesía, ¿no? Entonces, pues, sería lo bonito de la vida. Entonces, muchas gracias, que la hace bella, ¿no?, la vida. Sí. Muchas gracias. Sí, me gustó mucho lo que mencionaste, a tu padre, que ellos dos hicieron poesía y por lo tanto tú deveniste poetisa, mujer poetisa. Sí. Muy bella. Muchas gracias. Es el resultado del amor. Sí, muchas gracias. Una poesía. Ah, muy buena poesía. Gracias. Así que traes. Ok. Bueno, pues yo creo que por hoy. Nos despedimos y le damos las gracias a Andrea que vino a complacernos con sus letras, con su alma ahí depositada. Muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias a ustedes y a todos, sí, en cabina, y muchísimas gracias a todos. Entra al concurso de quien tenga la carta más emotiva, se va a cenar con nosotros. Ah, genial, yo encantada. Muchas gracias. Sí, 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 ahí continúa, y todavía quedan dos, ¿verdad? Dos cartas para llegar, así que para decidir cuál es la ganadora de esta gran cena de tacos. Oh, sí. ¿No? Entonces, para que ustedes que nos están viendo manden su carta, se atrevan
amar y... Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Manden su carta ahí. Claro. Así que... Bueno. Santi, en el apoyo de la... Muchas gracias, público. Santi. Gracias, Santi. Y el buen Dani. Daniel. ¿Algo más que quieras decir, Daniel? Daniel el Arenoso. Hoy, nada. Hoy todo bien, todo perfecto. En alguna otra ocasión ya habrá oportunidad de desquitarme. Pero por hoy, pues todo bien, me gustó mucho el programa, me gustó mucho la compañía, es agradable trabajar aquí con ustedes y ahora acá con mi nuevo ingeniero que tengo aquí a un lado, pues mejor, ¿no? Sí, entonces, está el productor de efectos. Saludos a todos los que nos acompañaron y eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias. Okay, pues tengan una excelente noche y pórtense bien. Feliz puente. Gracias. Bien sitiado corazón y esperan tu renuncia, los únicos vencidos corazón son los que nunca luchan. No los dejes, corazón, que maten la alegría. Remienda con un sueño, corazón, tus alas malheridas. No te entregues, corazón libre. Te entregues, no te entregues, corazón libre, no te entregues. Y recuerda, corazón, la infancia sin fronteras.